Hello everyone, and welcome back. If this is your first time, I hope you'll stay. Espero que te quedes. Hoy estoy con una persona maravillosa, pero voy a dejar que ella misma se presente. Hola, soy Ana, soy de Polonia, vivo en España más o menos unos 15 años y soy profesora de inglés. Muy bien, yo creo que es la primera vez que te voy a hablar en español. Es súper raro porque es que normalmente hablamos en inglés siempre. Es que ni sé cómo suena hablando en español, es la primera vez. Pues exacto. Nada, ¿cómo has estado? Espero que no cambie a inglés porque me resulta un poco raro. Sí, seguramente no. Luego te diré, Ana, en español. Habla en castellano. ¿Cómo has estado estos años? Es que llevo mucho tiempo sin verte. Sí, muy bien. Ahora mismo vivo en Madrid, donde trabajo. Antes vivía aquí, como sabes. Sí. Trabajábamos antes juntas, pero sí. Es verdad que llevamos tiempo sin vernos. Sí. Va todo sí, bien. Que estaba pensando en ti el otro día y digo, Ana, ¿y sabes en qué pienso cada vez que pienso en ti? ¿Qué adjetivo utilizo para describirte? A ver. Claro, porque la primera vez que le vi, venía todo elegante, así, con la postura así, ¿no? Muy segura de sí misma, y eso me encanta en la persona. Y pues eso siempre viene a la cabeza. Siempre pienso en ti como elegante y seguro, segura de sí misma. Gracias. Claro. Y creo que eso es una cosa que tenemos que inculcar en los niños. No sé si estás de acuerdo conmigo o no. Totalmente de acuerdo. Sí. Intenta, aparte de enseñar inglés, siempre llegar más al alumno, ¿no? A cómo está, cómo se siente. Sí. Que no es solo el idioma y no es solo la asignatura, sino la vida. Claro. Sí. Hablemos un poquito sobre Polonia. ¿Polonia? ¿Qué significa ese nombre? Polonia. Pues significa los campos, básicamente. Se refiere a la gente que vivía en los campos. Ah, wow. Sí. Como Fieldland, Polandia. No. Exacto. Ah, sí, pues sí. Mira. ¿Y qué moneda se usa en Polonia? Se llama złoty. Aunque normalmente la gente dice złote. Złote. Pero se llama złote y tenemos el plan de cambiar a euro en un momento, sí, pero por ahora no. ¿Y un euro cuánto sería? Un euro son como más o menos 4 złotes. Ok. Dime una cosa, por favor, en polaco, aunque sea hola o lo que sea, algo fácil. Cześć, Keri. Cześć. Miło cię widzieć. A ver, lentamente, a ver. Miło cię widzieć. Es como encantada de verte. ¡Ah, ok! Me alegro de verte. Qué bonito. Y pues nada, dinos un poquito, porque es que yo creo que la única persona polaca que realmente sabemos o conocemos así de los libros es Marie Curie, ¿no? Sí, la científica. Sí. ¿Qué algo interesante de ella? Pues, como sabemos todos, imagino que ha recibido el premio Nobel. Sí. Pero lo interesante es que por lo visto los jueces la descartaron al principio por ser mujer. Entonces me parece muy importante resaltarlo, sí. Que siendo mujer tenemos que intentar siempre seguir. Y aunque nos descarten por primera vez, no pasa nada. Claro. Hay que seguir y hay que ir adelante. Eso es verdad, es una verdad muy grande y hay que reconocer eso, que es mucho más difícil ser mujer en la sociedad. Sí. Las cosas son más fáciles ahora, pero... Ha cambiado mucho, pero sí. Queda todavía. Claro, sí. Mucho camino por... Sí. Pero nada. Y de la cultura polaca, algo interesante para compartir con nosotros. Pues parecemos un poco serios al principio y un poco distantes, pero luego somos gente muy amable y cuando alguien viene a casa tiene que comer 3 platos, 4 tartas. No paramos de comer cuando tenemos invitados en casa. Pues así volvería aquí de Polonia. Es que movéis mucho y se hablan muchos idiomas en Polonia. Realmente el único idioma oficial es polaco, pero es verdad que inglés es como paralelo. Sí. Porque, por ejemplo, muy curioso en Polonia,
es que en las películas, bueno, en la tele en general, sí. Tú oyes el lector polaco hablando en polaco, traduciéndolo todo, pero en el fondo oyes la película en versión original. ¡Ah! Así que como lo oyes a la vez todo. Claro, claro, claro. Es súper raro. Sí. Nunca lo pensé, pero cuando llegué a España y aquí lo hacen todo... Sí, sí, doblado totalmente. Me llamó la atención cómo lo hacen ahí. Sí, sí, sí. Es verdad, porque vas viendo en la televisión las películas y dices, esa no es la voz de Will Smith, estoy acostumbrada a otra voz. Y es que es súper raro escuchar otra persona. Sí, 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 totalmente. Pero nada, una de esas cosas. Ya iba a decir algo y se me ha ido un poquito hablando de Will Smith. De Will Smith. Estoy pensando en Will Smith. Eso es. Nada, dinos un poquito, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer? Pues la verdad que ahora... ¿Sabes lo que te iba a preguntar? De los idiomas, porque tú hablas un inglés súper limpio y súper bonito. ¿Qué otros idiomas hablas? Pues ahora mismo castellano, inglés y polaco, un poquito de alemán, pero así cuando la gente habla entiendo. Sí, pero sí, para sí. hablarlo, bueno. Te cuesta. Me cuesta. Te cuesta mucho. Sí, sí, sí. Ahora volvemos a lo de los hobbies. Sí, pues la verdad que no tengo mucho tiempo para los hobbies ahora mismo porque soy madre de una niña de 5 años, aunque parece una chica grande, pues todavía consume bastante tiempo. Sí. Pero me encanta leer, me encanta ver películas y creo que lo típico. Me encanta salir a correr y hacer deporte en general. Claro. Muy bien. Pero culpable, no hago nada. Y en este mundo, especialmente ser madre, pues nada, es muy difícil. ¿Cómo llevas todo? Pues la verdad que es un poco caótico a veces y la conciliación no, todavía yo creo que no está muy bien desarrollada para compaginar trabajo, casa y la niña pequeña es... Cuesta. ¿Y cómo has cambiado tú como persona desde que eres madre? Pues muchísimo, creo. Me parece otra vida directamente. Vamos a tener que hacer un vídeo diferente para... Aparte. Porque sí, es que un cambio. Es un cambio importante, tremendo. Importante. Pues nada, yo creo que... Mira, no voy a preguntarte eso porque es que yo... cuando vas fuera, sí. Hay muchas cosas que echamos de menos de nuestra tierra. ¿Qué es lo que más echas de menos de tu tierra? Lo que más del mundo, mi familia. ¡Ah! Lo que más. Y cada vez más. Eso es lo curioso. Me parecía que me iba a acostumbrar a España viviendo aquí. No, es al revés. Sí, sí, cada sí. vez los echo más. Pasa. Especialmente cuando tienes hijos. Sí, exacto. Sí, exacto, sí, sí. Exacto. ¿Y cuándo fue la última vez que te fuiste? Pues hace poco, la verdad, que fui porque mi madre cumplió 65 años hace 2 semanas, así que ¡feliz cumple! ¡Stolat! ¡Stolat! Se dice Stolat. Ok, otra palabra para nosotros. Nada, y en el verano sí que estuve en Polonia con mi abuela, mi familia de ahí. Okay. Sí, intento ir mucho. Sí, sí, sí. ¿Hay una comida así muy típica de tu...? Sí. Tenemos un montón. Dime, ¿qué me gusta comer? Está buenísimo todo. Pierogi es muy, muy, muy famoso. Pierogi, como unas empanadas cocidas. Ah, muy bien. Sí, y luego tenemos como bigos, que es como col fermentado, cocido también. Sí. Y gomonki. Muy, sí, es como carne picada con arroz envuelto en una hoja de col. Ah, sí, comemos mucho así, pues son cosas un poco pesadas ahora, sí, por el frío a lo mejor. Sí, sí, puede ser. Sí. Y de la cocina, la gastronomía española, ¿qué es lo que a ti te gusta? Me encanta todo. Yo no soy muy quisquillosa. Me encanta comer en general, pero lo más, no lo sé, creo que lo típico. La paella, ¿sabes? Sí, sí, todo el mundo. Cuando está bien hecha, sí. Lo que pasa es que parece un plato fácil, pero es difícil hacerlo bien. Lo es. ¿Sí? Yo creo que no he conocido nunca a nadie a quien no le gusta la paella. Es que es una cosa muy rica. Sí. Y de la cultura española en general, ¿algo que destaca, algo que te gusta? Me encanta que la gente es muy amable, muy cariñosa, muy abierta, siempre muy positiva. Te he echado en menos, porque sabes una cosa, chicos, en el instituto donde trabajamos, bueno, el colegio, porque los niños empiezan con un año y salen con 18, o sea, una casa para todas las edades.
pues las fiestas así de Navidad, de fin de curso, que lo pasábamos genial. ¿Qué es? Con lo... muchas risas. Sí, es verdad. Yo creo que se forma, luego aparte es como una comunidad de extranjeras. Digo extranjeras porque mayormente somos mujeres. Sí. No, y es algo que yo siempre pienso en eso como con mucho cariño. Sí. Y sobrevive el tiempo, ¿no? Sí. Da sí, igual sí. Si no te ves mucho tiempo, luego quedas y es como... Claro. Como si fuera ayer. Sí. Porque es súper complicado, raro, porque que muchas veces no venimos del mismo país, pero como que encontramos ese common ground. Sí. Y es algo bonito cuando vives fuera. Sí, es verdad. ¿Qué es lo que echas de menos de trabajar en ese sitio que mencionabas? Yo creo que mayormente la gente. Sí, la gente. Me refiero a mis compañeros. Sí. Y a los niños. Sí, los niños. Que los niños, ¡buah! Claro. Especialmente tuve dos cursos que los llevo en el corazón. Sí. Yo creo que todo el mundo veo que... Lo curioso es cuando me fui, me quedé con la cara de esos niños, sí. ¿Sabes? Han pasado ya 10 años, pero yo sigo pensando que tienen ese aspecto. Así. Y cuando veo por la calle a alguien parecido, digo, ¿será este? Sí, sí. Pues no, es que tiene 10 años más. Sí, claro. ¿Sabes la cosa que me pasó un día en ese mismo colegio? Porque claro, yo llevo viniendo a España desde que era adolescente, realmente. En la universidad, que hice Erasmus. Con 20 años, 19 años vine. Entonces, voy y vengo y así. Y entonces vi un chico mirándome un día y dice, te he visto 3 días pasarme y no me has saludado. Y yo, hola, lo siento, como sois muchos. Dice, sí, pero es que me llevabas cuando yo tenía no sé qué edad de hijo, pero desde que era pequeño. Pero lo que pasa es que, claro, tú tienes la misma cara más o menos, sí. Más vieja, más arrugada, más lo que sea, pero... Claro, pasando nuestro caso. Claro. Pero claro, ¿qué pasa para ellos? Sí, de 5 a 15 ya sí, es como otra persona. Es un mundo. Totalmente. Y pues nada, la última pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál es tu lema de vida? Pues la verdad que depende un poco de la temporada, pero ahora diría vive y deja vivir. Me encanta. Vive y deja vivir, gente. Me encanta eso. Me encanta. Ana, muchísimas gracias por este rato que has estado aquí con nosotros. Keri, muchísimas gracias a ti. Ha sido un privilegio. Ay. Quiero repetir eso. Y la próxima vez invitar a Ana, a Alex y pues otra gente. Podríamos hacerlo. Sí. Si estás viendo eso, Alex, te toca. Vamos a hacerlo juntitas. Y nada, chicos, con eso os vamos a dejar y hasta la próxima vez. Chao. Adiós. Chao. En polaco, adiós, ¿cómo se dice? Ah, cześć.